Otra pregunta nos la hace llegar Sergio Armando Juárez Inés y nos pregunta: ¿cómo puede controlar una plaga de caracoles? Él ya utilizó azufre de cobre y no le resultó. Bueno, lo que te puedo recomendar es no usar algún producto químico para controlar o matar una plaga en tu acuario. En este caso estás hablando de los caracoles. Puede que el producto que utilices, como el azufre de cobre, dañe o tenga reacciones adversas para tus peces y esto los lastime o los mate. Entonces, yo te daré una solución un poco más noble para tus caracoles, para tu acuario y para tus peces. Lo que puedes utilizar es un vaso, unos vegetales y un tenedor. Lo que vas a hacer, vas a pinchar el vegetal con el tenedor, lo vas a introducir al vaso y el vaso lo vas a introducir al acuario. Eso lo vas a dejar durante una noche. Lo que va a pasar es que los caracoles van a percibir el sabor, el olor del vegetal que vas a introducir y van a empezar a comérselo. Entonces se van a aglomerar la mayor cantidad de caracoles aquí y entonces lo que vas a hacer solamente vas a retirarlos. Lo que puedes hacer es, yo te recomiendo no tirarlos, simplemente llevarlos a un acuario o regalarlos con tus amigos que ocupen de esos caracoles. Como sabemos, los caracoles son buenos para nuestros acuarios, ya que nos controlan, pueden limpiar las plantas, las paredes de los cristales y las piedras, pero pues a algunas personas no les gusta. La otra forma y un poco más salvaje, se puede decir entre comillas, es que comes un pez botia. Los peces botia les gustan los caracoles. Entonces, si no quieres tener un exceso de caracoles, puedes comprar un pez botia y este te va a ir controlando los caracoles en tu acuario e incluso te puede erradicar todos los caracoles. Bueno, esas son todas las dos soluciones que yo te doy. Espero que te sirvan. Te dejo aquí el Instagram, te dejo el Twitter y te dejo el Facebook. Aquí aparece un botón para que te suscribas. Bueno, esto es Reto Bacán y nos vemos en la próxima. Adiós. La séptima pregunta que responderemos nos la hace llegar Mauricio Díaz y nos pregunta: hola, mi agua se pone de tono verde, ¿por qué? ¿Qué me hace falta? Tengo dos golfis, un limpiapeceras, en un centro casero, un bote de